Bienvenidos, señores. Yo estoy... Bueno, lo de ahorita era quién, lo que yo quería oír. ¿Quién? Lo que me dijeron que era que iba a tocar, ¿verdad? ¿Quién? Que es el tema de Pablo Alborán, pero tocaron... ¿Cuál fue que tocaron? ¿Cuál? El café en pilón, es un merengue tradicional. El café en pilón, o sea, merengue típico, full. Sí. Cool. Aquí tenemos merengue a Jorge derecho. Luis, ¿eh? Merengue derecho. Sí. Merengue derecho. Dinero. Ah, en el Cibao le dicen merengue derecho, que yo no soy cibaeña. No. Jorge Luis, tenemos a Pavel Núñez y tenemos también a Ronald Tambora. Sí. Ronald, bienvenido. Sí. Los muchas tres. Gracias. Gracias. Le pusieron un sofá chiquito. No, estamos bien, estamos pegaditos. Pero nosotros tenemos el sofá grandote. Pero estamos muy bien. No queremos sí, mucho. Aquí estamos bien, el sofá. Cuéntenos de esta unión, Pavel, de que ustedes se conocen, desde hace cuánto tiempo, y tú que ahora te estás metiendo en el merengue, vamos a escuchar dentro de un momento el nuevo tema que une a Urbanda y a Pavel Núñez. Sí, yo he repetido muchísimas veces que con el bullying que me hacía Vitico, de que yo tenía que cantar música tropical para hacerme un hombre, pues en vida él vivía retozando con eso. Sí. Y bueno, doy el paso, me doy cuenta de la preclaridad que tenía Víctor, porque el álbum, el primer Trópico, porque acabo de lanzar el segundo ahora, lo nominan al Grammy como mejor álbum tropical contemporáneo. Y yo digo, mira, qué tanta razón tenía Vitico. Y como te dije tras bastidores, en mi intento de dejar de ser un cantautor con deudas y convertirme en un merenguero con dinero, llamé un día a los mejores. Ahora el dinero está en el merengue. Vamos a estar claros. No, mira, eso es una broma mía, pero el merengue sin dudas y la música dominicana en general está de moda. Nosotros estamos en boga. No es para nada fortuito que un cantante colombiano grabe una bachata y sea la bachata más sonada en el mundo. Rosalía, que es una cantante española, grabó un merengue y una bachata. Una bachata la cual fue a dúo con Weeknd. O sea, hay algo que está pasando con la dominicanidad. Otra vez. Otra porque vez. Porque cuando Juan Luis Guerra también se fue por el mundo, eso explotó. Luego con la bachata, con este niño, también todo ha explotado. La cosa es que en ese crossover... ¿Cómo que se llama este niño? Mi amigo... El de los ojos verdes. Que viene obviamente del pop, porque Jorge es okay. Un cantante pop. Que ahora obviamente también es un cantante de música típica, y en esa conversación se dio que hacía falta una canción de autor en el típico, y qué mejor dúo, ¿no? Y Jorge Luis, que es junto con Ronald Tambora y todo lo que se conoce como Urbanda desde el año 2011, que son solamente en el video de ¿Quién? Uh-huh. De esta canción que hizo famosa Pablo Alborán, ustedes tienen 18 millones de visitas. En una de las páginas. En una. ¡Wow! Maravilloso. Qué bueno. Pero tú. Hay una que no tiene 22, siempre. Hay una que tiene 22, y hay una anécdota de una muchacha venezolana que va a ver a Pablo Alborán en Nueva York y le dice, cántame la de Urbanda, por favor. Es duro. Y yo me imagino para los grandes. Pues es muy duro. Pero pues tú no sí, siempre te dedicaste a música, a merengue típico ni nada de eso. No, o sea, no, tú empezaste hace muchos años. Ustedes se conocen desde hace muchos años, sí, ¿no? Sí, nos conocemos. Yo siempre he sido fanático de Pavel. Desde chiquito, ¿no? No. ¿Desde que Pavel era chiquito o desde que él era chiquito? ¿Cuál de los? Qué malo. Desde chiquito. Estamos haciendo bullying aquí, ¿eh? Yo no puedo decir, yo no puedo decir lo mismo. Porque yo tengo la misma estatura desde que tengo 5 años. Exagerado. Y ya cuando yo tenía 5 años, tú me ibas a buscar para pasear. Ok, Pavel, ya, papá, en serio. ¿Tú conoces a Pavel desde que cuántos años hace? Bueno, yo, cuando estaba en la universidad, ya yo empecé a escuchar las canciones de Pavel. Soy súper fan de Pavel. Incluso tenía una agrupación de rock en español. Y o sea, hacía covers de canciones de los artistas que me gustaban, dentro de los cuales estaba Pavel, hacía las canciones de Pavel, de Valhalla, que los grupos que en esa época, claro, cuando la música era bonita, en esos tiempos que la música era bonita. Y de ahí conocí, con qué nostalgia se dice sí, eso. Sí, es duro. La cosa está fuerte, ¿no? Muy duro. Sí, entonces ya ahí entablamos ya, gracias a Dios, nos conocimos hace un tiempo y nos llevamos muy bien, y me había planteado de hacer ese featuring, y para mí de verdad que fue un placer, un honor de verlo así allá, a tenerlo, a cantar juntos. ¿Y por qué de rock te metiste a música típica? Dilo. No, en realidad la música típica... Te se ríe, ahora se ríe. Lo alcanzó, la música típica te alcanzó. Sí, no quiero que se escuche como mal, pero estoy como si fuera por accidente real. O sea, no me gustaba. Suele pasar, ¿eh? Sí, no me gustaba.
¿No te gustaba? Y, un santiaguero, no, que no, no le gusta la música típica. Sí, no le escuchaba, ni la bachata tampoco. ¿Cómo? Y hay muchos dominicanos rockeros. Sí, rock en español y balada. Sí, no, no me gustaba. Y tenía unos cuantos amigos que me decían, deja eso y ponte a cantar típico. Sí, porque sí. El verdadero, la verdadera, no, eso es para otra gente, sí, entonces, lo mío es rock. Sí, entonces, tanta insistencia que una vez estaba cantando en un karaoke y hubo un acordeonista que me invitó a un ensayo y le dije, como que me llegó toda esa gente que me dijo de eso, digo, invítame a ver qué pasa. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, te enamoró. Sí, y no, todo y el frío de Nueva York hace que la gente cambie de idea. Sí. Todo lo que soy se lo debo a la música típica. Claro. Allá en Nueva York, súper pegados, en Estados Unidos están. Gracias a papá Dios, sí, siempre se tocan muchas fiestas, 4 o 5 semanales, siempre. Y en dólares todo, maravilloso. Tú tienes aquí la banda más importante ahora mismo del género. Sí. ¿Ves? Definitivamente. Y hay un fenómeno en Nueva York. En Nueva York hay más acordeonistas que aquí. Para que tú tengas un dato. Increíblemente. Y yo, haciendo un planteamiento sociológico, entiendo que la diáspora se alimenta mucho de esa memoria emotiva. Claro. Y creo que eso hace que sea todavía más impactante. Y hay muchos ibaeños. No, y la raíz del merengue típico está en Nueva York ahora. El epicentro de la música típica es Nueva York. O sea, ahí es donde están naciendo los nuevos artistas. Hay acordeonistas que hablan el español con... Mal hablado. Ah, increíble. Son de allá. Machucado como. That is incredible. Ok, yeah. Pavel. Yeah, entonces, háblenme de Y Así, porque yo lo escuché y me encantó. Y es una historia de amor, mira, de toda la vida. E inconcluso, un amor inconcluso. De hecho, una de las frases es que la juventud es como un mal que encuentra cura con los años. O sea, y fue cuando yo hablé con los muchachos de Urbanda, que ya se han convertido en familia, y le dije, yo entiendo que estamos frente a un nuevo género dentro del género, porque existe el típico tradicional, existe el típico romántico, que ellos son la punta de lanza, sí, pero ahora nace el típico de autor. Que es, ¿de autor? Sí, que es la canción inédita, novelesca, que dice que la juventud es como un mal que encuentra... ¿Y te vas a meter en música típica? Ya estoy metido. Ya. Pero no con este tema, con más. Nombre, pero con otros temas. Sí, tenemos de hecho el nombre de los shows, Conciertos Bipolares con Pavel y Urbano. ¡Ah! ¡Qué chulo! Bueno, señores, vamos a disfrutar en este momento. Ese video hecho en Nueva York. Claro. Ahí estábamos viendo las imágenes. Hicimos toma en Nueva York, hicieron y también en Jarabacoa. En fresco, en clima fresco. Sí. Y es una historia de amor desde que ellos eran adolescentes hasta que ya eran... Hasta que envejecen. Muy mayores, pero... con distancias. Exacto. A lo largo de los años. Con varias pausas. Varias pausas, un amor que perdura y que sobrevive todo. Ese amor sempiterno que a veces se olvida y que... Ese amor con que soñamos todos. Claro, porque la gente elige bailar un rato, pero siente todo el tiempo. Entonces unimos el sentimiento y el baile. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahí vamos a disfrutar. En este momento ya pueden pasar, para que disfrutemos de Urbanda y Pavel Núñez con este tema maravilloso llamado Y Así. Esto, merengue típico de autor. Así es que ya usted sabe, así es como se llama esto, merengue de autor. Adelante. Si todo lo que ayer sufrí se me convierte en bendición, si mientras caminé cosí en carne viva el corazón, si todo lo que ayer perdí es mi mayor riqueza hoy, si fabriqué un espacio para llenar vacíos, la juventud es como un mal que encuentra con los años, y aquí sentado eché a llorar haciendo cuenta de los daños, y loco por volverte a ver he dibujado mil caminos, pero parece que no es parte de mi destino, y así buscando en el pasado. El infinito, fui yo quien te llevo.
Gracias a ella soy muy, muy feliz. Déjame tú a mí que yo se lo digo.